figura pequeña y la barbita blanca, el camarada Goyinín, querido tío Goyinín, inolvidable Goyinín, indoblegable Goyinín, inolvidable Goyinín, indoblegable Goyinín. Felicitaciones a señor Carlos Arnaez, director del Resumen Latinoamericano, por obtener el tercer premio por su artículo 75 años de independencia, el socialismo y su desarrollo, publicado en la revista Resumen Latinoamericano de Tercer Mundo, así como sus positivas contribuciones a la promoción de la imagen de Vietnam y de la relación entre Vietnam y Argentina en los últimos tiempos. Valoro atentamente y agradezco los aportes del Consejo Editorial de Resumen Latinoamericano y particularmente señor Carlos Arnaez, cuyas contribuciones han asistido a conectar a Vietnam con los países latinoamericanos, promoviendo el entendimiento de la dirección del Partido Comunista de Vietnam y las políticas y leyes de nuestro país, compartiendo y apoyando las posiciones de Vietnam en cuestiones regionales e internacionales, y difundiendo la imagen de nuestro país, nuestra gente, historia, nuestros valores culturales y nuestro logro en el camino hacia desarrollo y prosperidad. Deseo a todos ustedes presentarles acá salud y felicidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias por este premio. Realmente para mí y para nuestro periódico es muy importante recibir este galardón de la República Socialista de Vietnam. Fundamentalmente porque siempre hemos estado comprometidos con la lucha del pueblo vietnamita. Argentina es un país que durante todo el periodo de resistencia y de guerra que ocurrió allí con la invasión norteamericana, fue solidaria en las calles. Y también a través de escritos y de manifiestos en solidaridad con el pueblo vietnamita. Pero si hay algo que nos animó en dos ocasiones a sacar un suplemento especial del periódico para homenajear a Vietnam es precisamente haber generado durante todo este tiempo una referencia para la lucha de nuestros pueblos. Y la figura fundamental de Ho Chi Minh para nosotros siempre marcó un hito, ¿verdad? Siempre ha sido un mojón ético de lo que es un revolucionario. Hemos leído a Ho Chi Minh en los años 70, y nos hemos inspirado en él, como en el Che Guevara y en otros compañeros y compañeras de lucha en el continente. Pero Ho Chi Minh, con su humildad, con su sabiduría, nos ayudó muchísimo en nuestras luchas en América Latina. Por eso que para mí la emoción que me dio cuando me enteré del premio fue fundamentalmente pensar en todo el sacrificio que desarrolló el pueblo de Vietnam para resistir al peor enemigo de la humanidad que es el imperialismo norteamericano y el imperialismo occidental. El ejemplo de ese pueblo abnegado, mujeres, hombres, niños, resistiendo a quien quería destruir, como ahora lo está haciendo la OTAN en Europa del Este. O sea, Ho Chi Minh nos enseñó, junto con el comandante Guevara, que al imperialismo no debemos cederle un paso. Y Vietnam lo ha logrado. Vietnam ha logrado vencer al imperialismo norteamericano y para nosotros, los revolucionarios latinoamericanos, es algo muy, muy importante. Y lo llevamos en el corazón al compañero Ho Chi Minh y a todo el pueblo vietnamita. Gracias. Más al pueblo
que lo vio morir. Hoy más que nunca sentirá ganas enormes de luchar para lograr lo que él soñó. Era un soñador, Diego Jimín. Era un poeta, el Diego. Era incansable, Jimín. Era un valiente, el Diego.